Ya tengo casa. Estoy súper nerviosa, me da la sensación que todavía tengo que pagar más y no tengo más. ¡Dios, qué bonito! Así está mi casa nueva al haber traído las cosas de la casa vieja y los muebles. Ya tengo casa. Bueno, hoy. Ya estamos desayunando. Hemos venido a Rodilla porque en casa no tenemos nada. Y os voy a enseñar lo que hemos desayunado. Y así nos vamos a la firma. Y ya nos dan las llaves. Y vamos a ver cómo nos organizamos porque hay tela. Yo me he pedido un croissant y un zumo de naranja. Mi pa unas tostadas y un café. Y mi mamá un croissant con gelatina. Mermelada, fresa. Y un café. Pero ya tengo casa, por fin, por Dios, estamos taquicárdicos, de verdad, tengo una ansiedad que me muero. Estoy súper nerviosa, me da la sensación que todavía tengo que pagar más y no tengo más. Nada, vamos para casa y empezamos con la mudanza. ¡Qué chulo! Ya he llegado a mi casa nueva. He venido yo sola porque mis padres se han quedado en la vieja porque ahora va el camión de mudanza a traerse las cosas y como hemos salido súper tarde del notario, he venido yo aquí a empezar a desembalar. Estoy flipando, estoy muy nerviosa, estoy muy contenta, no me creo que esto ya sea mío, sea donde yo voy a vivir. Es muy fuerte y estoy muy contenta. Y nada, voy a colocar eso que veis ahí, que son congelados, que me los he traído, y a empezar a desembalar muebles y a darle forma a esto. ¡Qué ilusión! O sea, no os imagináis de verdad la ilusión que me hace a mí esto y que esto sea mi casa. Me voy a poner la ropa de ayer, es porque está todo en cajas, entonces me voy a poner la de ayer que ya está usada para terminar de machacarla. Y ya está. Qué fuerte. Así está mi casa nueva al haber traído las cosas de la casa vieja y los muebles. Es impresionante. Yo no pensaba que tenía tantas cosas, la verdad. Mira. Esto sí que es una Navidad. Estoy súper ilusionada abriendo muebles. Tenemos una quiliada de la leche, pero es que de verdad me encanta, o sea, estoy feliz. Mirad, estas son mis sillas, que son una pasada. Aquí una mesa de centro, aquí un taburete que lo voy a usar también de mesa de centro, mesilla o algo así. Un sillón y la mesa de comedor, que mirad qué bonita es. Es preciosa. A ver, gente que me ve, tengo una duda. Yo he comprado estas 6 sillas, la idea es tener fijas las 4 plateadas y cuando venga gente poner esto así. Me parece que el color es demasiado chillón, entonces creo que las voy a lijar. Los cojines van a ser mostaza, amarillo y tal, eso se va a ir a la habitación o al despacho. Los cojines van a ser amarillos, mostazas y grises, entonces sí que me pega, aparte el azul me pega con la mesa y con los muebles. Pero decidme qué opináis, porque no lo veis demasiado denso el color. Eso sí, es precioso.
Vale, ronda 2. Son las 5 de la tarde, tenemos parte montada, entonces vamos a empezar a organizar las cajas. Vamos al coche, que tenemos todas las cosas que compramos en IKEA, las montamos y organizamos. Y a ver lo que nos da tiempo a hacer hoy. Madre mía, qué locura. Estamos intentando poner el armario y la habitación, como os dije, de la forma que visteis en el dibujo hace unos vlogs. Y no podemos quitar el cajón y no sabemos cómo se quita. Cuidado, que te haces fuego, ¿eh? Yo quiero hacerlo yo. No, lo hago yo. La primera chapuza de la mudanza estaba haciendo mucho de rogar, pero por supuesto tenía que llegar. Y es que, como veis, estamos poniendo el almacenaje del lavadero, bueno, de la cocina. Y esto impide que entre, bueno, esto impide, estos cosos, impide que entre lo que tiene que entrar. Entonces mi padre lo va a romper. Este es el plan. Yo con mi casa nueva y aquí chapuceando. Bueno, mi padre me ha regalado su caja de herramientas, porque sabe que soy una manitas, más que él. Y esto está así, que obviamente no se quedará así, pero es que no tenemos... No podemos hacer otra cosa, chicos. ¿Dedos? ¿Dedos? ¿Hay cuatro? Sí, hay cuatro. Bueno, hasta aquí voy a dejar el vlog de hoy. Vamos a poner la tele para poder descansar un poco esta noche en el salón viendo la tele y ya está. Nos vemos en el próximo vídeo y espero que todo esto esté un poquito más ordenado. Y os voy a enseñar todo. Adiós.